Ay, que me quedó muy corrido para allá, hijo. Pero no es el único. Ah. ¿Un corrido para dónde? Para allá, porque mira el vómito. Después dicen que soy yo la que lo pongo. Es usted. ¿Cómo que no mueva eso? No lo toques. Y ahí sí no se le para la puntita de nananis. ¿Y si cuando me para? Cuando le da rabia a la puntita de nananis. Bueno. Hoy sí es, hoy es otro de esos típicos días de la de Dios, por eso estoy preocupada. Uf, qué síntota la que me Vamos a brindó. irnos a Mili. Ay, no, Mili no tiene que ir a hacer nada por ahí. No tiene que ir a hacer vueltas. No tiene que hacer vueltas. Saludo. Angélica no le. No. Ay, A ¿qué mí me pasó? salen muchas ya. Yo estoy en serio. Ah, dale, dale. Yo estoy Hola, hola, en hola, serio. hello a todos. ¿Cómo están? Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Ale, aquí estoy feliz como una lombriz con mi bello y hermoso genio que es Parejo. Parejo, parejo. Y los que me conocen saben que es Parejo, pero yo soy lo más de querida. Yo le digo eso a todo el mundo, yo a todo el mundo le digo, ella es súper linda, ella es súper querida. Yo tengo mi genio, pues yo solo. Ay. Tuvimos una conversación del movimiento del celular, de todo, y se enojó ella horrible. Cuando ella se enoja, se le para la nariz así, hace así. Y se le para la nariz que puede matar a alguien de un narizazo, o sea, en tierra, puñala. Y así que ella lo manejaba muy. Y vea. Vea, y ahí está. Salve, pues, madre. Madre, salve, pues. Es que la nariz me estorba. Ah, sí, pero póngase de lado y salude, madre, hágale pues. Hola niñas, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Dicen que mujeres tan activas, uno aquí en la calle corre a ver los likes de hormiguitas. Bueno, chicos, ¿estamos en la semana de qué? De la pasión. Lastimosamente no, amigos. Estamos en la semana de la primera comunión. Bueno, espero que el proyecto de hoy les guste. No lo trabajo porque siempre lo he dicho, no estoy de acuerdo que para las primeras comuniones usen palomitas, ni el cáliz, ni eso. Me gusta que sean cosas como diferentes, pero ustedes lo han pedido y se les tiene. Listo, querían palomitas, lo de siempre, pues vamos a hacer palomitas el día de hoy, pero vamos a hacer que nos quede bien bonito este asunto. Bueno, madre mía. ¿Qué tengo que hacer aquí? A bajarlo. No, hablar, saludar, decir algo, o sea, estábamos juntas, Ah, interactuamos. entonces, ¿qué tenía que hacer? Efectos especiales. Oh, okay. No. Resulta que como es hoy es de palomitas, yo no las dibujé. Me fui muy juiciosa en Google. Ya voy. En Google y puse palomas de primera comunión. Pero no mensajeras, ve, espérate un momentico que nos están mandando estrellitas, qué rico. Yo no, yo noté que cuando tomo café muy caliente en los live, como tengo el micrófono acá, se siente. Voy a hacer de cuenta más o menos cómo se siente que hago así. Ay, padre mío. Bueno, Listo, muchas madre. gracias por las estrellitas, O las bienvenidos. estrenguitas. Bienvenidos los nuevones, bienvenidos los viejones, Madre, deja bienvenidos. eso quieto. Ani, mírame, yo no estoy tocando Entonces nada. tembló. Mire, mire quién está ahí a los pies, mire, asómese, Bueno, asómese. entonces imprimí las palomas. Fui y busqué cuáles me gustaban más, pues, y esta fue como la que me pareció más cuquibiris. Estamos. Estamos. La imprimí en varios tamaños y vamos a trabajar. ¿Quieren que hagamos estos proyectos de paloma de primera comunión? ¿Sí o no? Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Sí, qué emoción. Vean, no es por nada, pero les quiero contar que este sábado a las 2 de la tarde tendremos un taller virtual. ¿Cómo? Repitan conmigo. Virtual. Otra vez, repitan conmigo. Virtual. Virtual.
virtual. ¿Por dónde es la información? Repitan conmigo. Por WhatsApp. ¿Por dónde es la información? WhatsApp. ¿Por dónde es la información? WhatsApp. Entendido. Toda la información es por WhatsApp. Pueden pagar desde cualquier parte del mundo. Va a ser un taller maravilloso de cómo meterle cositas al globo burbuja. Y vas a meter peluche también, ¿cierto? De verdad que sí, ¿no es cierto? Ay, madre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Bueno, ya saqué la primera paloma, que es la más grande, pero como ahora voy a tratar de hacer una vuelta canela acá, madre, así, no, así por la barriga, pero entonces quedaría mirando para el piso, ¿qué importa? Así. Le puede dejar una linda, le puede dejar como... ¿Puedo hacerle más barriga o qué? No, le puede dejar como una especie de... No, le puede dejar nada, que cualquier. Pues, pero estoy haciendo esta porque solo saqué este molde y lo necesito. ¿Listo? Tun, tun. Listo. Entonces tengo mi primera palomita. Saludos, infinitas bendiciones. Me encanta todo lo que hacen. Dios las bendiga, su hermoso talento. Tienen unas manos mágicas. Resulta que para que esto me quede más bonito, las alitas, de pronto por en cámara no se nota tanto la diferencia entre el foamy blanco y el foamy, mire, ya estoy diamantado, pero yo voy a hacer las alas en diamantado y el cuerpito en blanco normal. Acá voy a sacar esta ala. Para sacarla voy a hacerle como esta curvita, le voy a dar la horma yo. La podría hacer así, no, ahí está perfecta, ¿cierto, madre? Está perfecta, pero yo lo que haría era que primero sacaría este molde entero y haría... Ya lo tengo acá. No te haga lo que usted... Voy a cambiar acá el fondo para que se vea más. Como Marcela, pero ¿qué es esta Marcela Ledesma? No, la más sufrida. No, pero que se sea... No tengo nada donde poner cosas. Así. No, mira, no tengo donde poner Mónica, nada. Es súper fácil, usted simplemente en... ¿Por dónde la información? Por WhatsApp. Usted pregunta, esa misma pregunta la hace por WhatsApp. Listo. Y ahí le contestan sí, no, y de pronto hasta le pueden dar... Mari, pues, lapicero, que no tengo, porfa. Ya, tengo acá esto, entonces, voy a dividir el cuerpo, voy a sacar el cuerpito de las alas. Trun, tengo el alita de atrás... Y tú, gracias Mari, tengo el alita grande. Entonces vamos a empezar a camellar. Voy a sacar el cuerpito. Madre, ¿tú qué color le pondrías a esta paloma de fondo? ¿Otra vez blanco sobre blanco o cremita o gris o rosadito clarito yo o azul? Dependiendo. Si es de niño le pondría azul y si es de niña le pondría... Esta, con yo, los tonos esta como es para, pues para nada, porque no sé... Entonces póngale grisecito o amarillito, muy lindo. Bueno, entonces tengo acá este... Muchas gracias por las estrellitas. ¿Cómo viene Tania siendo? Tania Zapata pregunta que si para ese globo se necesita selladora, sí. Sí. Pero antes de comprar la selladora, me miran a mí trabajar, que es la idea, para que ustedes decidan con qué otro instrumento lo... ¿Cómo? ¿Con qué otro qué? Instrumento. Me está hablando raro. Vean, niñas. El caso es que... Niñas. Ea, pero niñas, usted sí le da muy señores, duro ancianos, eso. Tercera edad, cuarta edad, quinta edad, todo el mundo. Bueno, mientras ella vuelve, recuerden que estamos trabajando esta semana proyectos de primera comunión. Oigan, pero qué tumbada que les pegaron esta semana. Lunes no se trabajó, martes hicieron un video, ayer no hicieron nada y hoy hicieron otro video. Y mejor dicho, muchachos, no es por nada, pero a ver, María, las tumbaron. Amiguita, Claudita, ¿usted a quién quiere ayudar? Es que me tira, pues. Ya me tira la cosa de primera comunión. Te le pongo amarillo. ¿Oíste? ¿Y dónde dice que amarillo y blanco es de primera comunión? Yo no sé por qué. Uy, yo sí. ¿Usted hizo la primera comunión hace tanto? No, yo sí no sé, espero de nada. Listo. Tengo esto acá. Y
vamos a armar la paloma. Entonces tengo el ala grande, que miren qué belleza, y tengo el ala pequeñita que va atrás. ¡Ah! Pero quedó muy linda. Perfecta, yo nunca había visto una paloma de esas tan... Claudia, fue lo primero que te dije, no me vas a fastidiar. Mira, no me llega. No, estos likes así sin preparación son muy duro, madre. ¿Cómo que sin preparación? Que no le ayuden a uno en nada y que tenga que estar uno acá como, ay, porfa, ay, porfa, ay, porfa. No. Vea, todas se están quejando aquí que ellas iban a decir. Gracias, Mario, José Carlos. Que queda en deuda porque usted dijo que era toda una semana. Es que esta semana va a ser lunes para reponer los días. Bueno. ¿Por qué no le gusta la palomita de la paz a usted? Porque nada que tiene que ver con su dueño, ¿qué? No entendí. Dice Manualidades Marguis. Vean pues. Hola, amiguita de Fomi, qué agilidad, la admiro mucho, qué inteligencia, un abrazo. Gracias, Marguis, usted sí me dice cosas lindas, no como mi mamá. Dijeron que amarillo, pues yo le voy a poner amarillo a esa vaina. Esto yo aclaro, no le voy a hacer ojos, nada, nada. Para mí es la siluetica, pare de contar. No, me parece... Ay, Mari, se me cayó. La silipo. Paula dice... Gracias. Claudia tiene razón, pero Ale, se podría cambiar el nombre a los días de primera comunión y sueltan la carta. A ver, pero oiga, pero ustedes, ¿qué es la montadera? Entonces, ¿qué? ¿Por qué no le voy a hacer nada? Me parece mañé hacerle, ponerme a hacerle ojitos. Juliana, es que Fomi dorado no existe. Sí. ¿No? Dorado. Sí, el brillante, pero yo no le voy a gastar un montón de Fomi brillante dorado, que es cuál es cuatro veces más que liso, a un fondo. Para tapar. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios me ampare, me libre y me favorezca. ¿Qué tal? Sí, como que sin preparación, usted notificó que era la semana de la primera comunión y solo hizo un proyecto. Todo el mundo. Oiga, pero... Es que todo el mundo lo descubrió, es que nada. Pero ¿qué es que la tiradera? Y haciendo una paloma que debería ser como un momento de paz, tranquilidad, esto simboliza el Espíritu Santo y ustedes yo ahí. Yo también pienso lo mismo, si el niño puede ser azul, niña en rosa, el amarillo no es como para los dos. Bueno. Listo el pollo, perdón, lista la paloma. No se me da bastante raro. Oiga, pero van a hacer, oiga, pero porque a mí nadie me respeta, pues. Y qué falta de respeto. Bueno, vamos a hacerle. No, este color no me gustó. Sí, falta la hermana de las bobas y los bautizos. Vea. ¿De las bobas? ¿De cuáles bobas? De las bodas. Vea qué maravilla que nos sigan mandando estrellitas. Esto es muy emocionante cuando ustedes mandan estrellitas. Bueno, yo dije la semana de las bobas, ¿cómo así? Yo dije, pues empiecen a mandar fotos al WhatsApp a ver qué. Bueno, entonces. Porque ya tengo de unas. Eso está como los que entraron a un hotel a luna de miel. Ay, pues van, eso, van. Eso, ay, eso, como así. Entonces ya que les dice el consejo que les llegan a la habitación, es que vean, pero tiene que tener mucho cuidado. Tienen que salir de vez en cuando, porque tanto de eso en boba. Pasó un día y nada que salía esta parejita. Pasaron dos días, Mari, y nada que salía de esta parejita. Y dijo ese muchacho, no, yo sí voy a tener que ir por esta gente. A ver qué fue lo que pasó. Tocó la puerta, esperó un momentito, le abrieron. Y llegó y le dice el conserje este al muchacho. Oye, ustedes están bien. Y llega el muchacho y le contesta. Oh, 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 oh. Tanto eso en bobo. No, no, no tengo nada que decir al respecto. Pobre. Bueno. Oiga, qué falta de bodas. Qué falta de... Esto, de recomendación. Por ejemplo, en papel... Mantequilla. En este papel. Pergamino. En pergamino, en este papel de las comidas. Pergamino, mantequilla. En un papel bien lindo, yo acá lo tengo ese en hojita, pero en un papel bien hermoso, la invitación. Los invito para que paga, para que prum, pram, prim, chispum. Ey, ¿cómo está quedando la paloma? Paren un momentico que necesito leer el mensaje de Catherine Eliana Perengues Cuadán. ¿Cómo? Un bien público exigente. Pero gracias a Dios tenemos un bello genio y aún un ángel allí. ¿Cuál ángel?
Cuando nos referimos al ángel. ¿Quién es el ángel? Vea, repito, me parece mañé hacerle ojo y boca, conmigo no cuenten. Que ustedes se lo quieren hacer, todos tenemos un gusto diferente, pero se lo dije mil veces antes de empezar. Ah, pues ahorita no les voy a hacer ojo, no le voy a hacer ojo, ¿por qué? Todos trabajamos supremamente diferente y yo no le voy a hacer ni ojo ni boca a estas palomitas que voy a hacerles el día de hoy. Ale, gracias por la idea y yo sí le voy a hacer ojos. Ustedes hacen maravillas, chicos, pero son formas de trabajar. ¿Listo? ¿Listo, Alexandra? A ver, ¿qué vamos? ¿En qué vamos? ¿Qué pasó ahí? Que le estaba contestando a Alexandra que dele con el ojo, que no se lo voy a hacer. Bueno, entonces ustedes eligen un papel bien lindo, las que tengan caligrafía hermosa, la hacen a mano como para que sea representativo, los que no, imprimen en una fuente bien espectacular y simplemente ahí está la tarjeta. ¿Ya qué van a hacer? Ustedes van a poner la paloma, los que quieran la ponen acá adelante, los que quieran la ponen acá atrásito y listo el pollo. Para atrás. Ve, yo ya le iba a poner acá. Ah, sí, me encanta, me parece divino, hermoso. Ay, bueno, y miren, les muestro un detallito. Ay, me encantan los detallitos, muéstranos un detallito. Ay, no, pero es que es fasti. Miren, esperen que para que pegue bien. Listo, entonces esta es una ideita como para la tarjeta. Estas. Ya sabemos quién es el ángel. Ajá, sí. Madre, ¿dónde están las maticas? Esto lo compró mi mamá, le costó ¿cuánto? 4,000 pesos. Ustedes saben que mi mamá se enferma por dólar, sí. Y miren esto, son cositas que se tienen por ahí guardadas, me pareció divina y espectacular. ¿Usted no ha notado que ella cada rato encuentra mis cositas? Lo que hay acá es público, mi amor. ¿Sí? Bueno, miren qué belleza. Así mismo pueden ir a lo que tengan ustedes a la mano, florecita natural o también en Dollar City y pueden encontrar algo así, miren, porque tiene como, se me parece mucho como a la espiguita esa. Mira, lo que le hace. Ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros les damos la idea, pero por ejemplo muchos puede que no tengan esta ramita, pero puede que tengan otra cosita bien linda. No le vayan a poner. Cada una le va poniendo lo que va teniendo a la mano. Cuidado, le pone una rosa con espina a esto. Sabía. Ay, qué. Ay, ¿cómo va a salir con otra vaina? Ay, no. Cuando usted se pone así, sería que va a salir con otra vaina. ¿Usted sabía que es que por eso el amor es así? Por las rosas. Se parece a las rosas. Trae sus espinas. Claudia. No estamos. Ustedes deciden si la ponen más alta, más cortica, pero me pareció espectacular. O ustedes se la hacen en foamy o natural, pues. ¿Qué te parece, madre? El toque. Estoy viendo hermoso. Chicos, ¿qué les pareció este toque? Vamos a seguir con otra ideita. O sea, todo lo vamos a hacer. ¡Qué pelota! No, acá tengo el molde, perdón. Ave María, pero que conste que aquí niñas y niños no se le niega nada a nadie. ¡Niños, que sí les gustó! ¡Qué hermoso! Bueno, vamos a hacer otra, entonces como ya saben el proceso y yo también, la vamos a hacer más rápido. Vamos a hacer un centro de mesa sencillo, pequeño y sencillo. Ana María, es que yo no conozco una cosa más dura que ir a Dollar City. Eso es, tiene que ir uno con plata uno, o con quien lo saque de allá. Con quien lo saque uno arrasado ya, porque eso es una antojadera. Y en Chile, en la parte donde yo estuve, no hay Dollar City, pero están los chinos. Y vaya a ver usted que tienen los chinos de cosas buenas. ¿De qué estamos hablando? Del Dollar City. Pero de los chinos, ¿cómo así? Pues es muy parecido al Dollar City. Bueno, la voy a poner acá mientras hacemos esta otra y me van diciendo pues cómo vamos con este live. ¿Qué tal? Bueno, yo le voy diciendo cómo vamos con ese live. ¿Qué tal? Estás tan fasti, madre. Oye, ¿por qué me dice fasti a mí? No, ay muchacho, ahí está el ángel. Bueno, vamos a hacer el otro. ¿El otro qué? Ay, madre, la otra paloma. Vamos a hacer un centro de mesa súper sencillo.
Ah, pero es que a nosotros sí es sencillo, no nos gusta. Ay, mucha. Yo no puedo con tanto. Ey, ya se inscribieron para el virtual de esta semana. Taller virtual este sábado. Les van a enseñar a meter dulces, cosas dentro del globo burbuja, peluche dentro del globo burbuja. No se lo pierdan, que es un taller muy práctico. ¿Cuánto vale? 30,000 pesos. Sábado de la tarde. La clase después la pueden ver la cantidad de veces que ustedes quieran. Pasa lo mismo que con los otros 26 talleres que tenemos ahí. En su momento fueron dados en vivo, pero ya la clase está ahí. Ustedes pueden acceder tranquilamente a esas clases cuando quieran. Todos tienen precio diferente. Listo. Hey, Sara, ¿qué pasa ahí? Ah, sí, Sara. Tiene toda la. Primero razón. Le alega y ya la va a felicitar. No, fregues. Todo lo que haces es bello, Ale. Eso es herencia de tu madrecita. Bah. Bah. Ana María, vea, estamos en lo que sea buscando apartamento, después va a ser el trasteo. No, estamos entregando pedidos, no han dicho yo. No atrasadas con todos los pedidos, una gente tolerante, otros bravos, ya no me hablan. De todo, acá pasa de todo. Pasa de todo, de todo. Patricia García dice: hola, buenas tardes, doña Claudia. Saluditos, Aleja desde Jamundi. Un abrazo. ¡Oli! Presencial. Saludos. Muchas gracias, Patrick. Pues, parte de esa compañía que tuvimos en Cali. Pasamos muy bueno. Bueno. Vea. Ah, bueno, hágale mientras yo termino esta madre. Espérese que les iba a decir una cosa. Pero si les va a decir cómo ha estado y que todo se le ha olvidado, entonces. Bueno, entonces ahora les digo. Por eso ya se le olvidó. Nosotros tenemos el de corte de FOMI. Y ese corte de FOMI. El de corte de FOMI. Caja. Sí, no, es. Se llama Letras en FOMI y ahí se les regaló caja sorpresa. Se les enseñó a hacer la caja sorpresa. Letras en FOMI, caja sorpresa se llama ese. Si no estoy mal, vale como 60,000 pesos. Ah, ya me acordé lo que les iba a decir. Si ustedes hacen esta paloma hermosa, la hacen con FOMI escarchado abajo, tienen que saber que vale mucho, mucho más cuando vayan a cobrar. Bueno, tengo esta paloma. Ah, bueno. Ustedes, si el centro de mesa la hacen por los dos lados, no cae en cuenta. No, no, yo hoy sí estoy media. Pero no es sino cortarla. Bueno, con la mirada, mejor no corté nada. Listo, y entonces. Tengo dos bolitas de icopor. No las corté. Esta me la encontré por allí tirada. Literal. Y esta es una de las que se le sacó madre a los MOOCs. Entonces ya tengo mi. Vean, Diana. Mi base. Claro que ustedes pueden transformar la paloma, la pueden convertir en palomo, en pinche. En lo que ustedes quieran. ¿De qué estamos hablando? Porque les tengo otro chiste. ¿Y es que ha contado alguno? Ey, le parece poquito el de. Ah, pero es que no te entiendo. Eso era chiste. Hombre, ¿qué te dije, ¿no? ¿Qué tan de bueno? Le faltó un pelo para ser varón, no. Eso no le faltó nada, dice. ¿Por qué ella pregunta eso? Porque a ella se le cayó el internet, no sé qué tan duro se dio. Pero que el caso no haya sido muy fuerte. Pero está charra. Otra vez, ¿cómo es mi risa fingida? Bueno, sigamos. Madre. Al taller de cajas le hicimos un anexo, les enseñé a hacer otras dos cajas muy bonitas. Diga, por cierto, muy bonitas. Porque la verdad es que a los talleres no los olvidamos, sino que les vamos anexando cosas. Vos a ese taller les habías prometido a ellas que les ibas a dar un taller de caja en forma de corazón. Y ayer se los cumplió. Pues tiempos después, pero los cumplí. Lo que pasa es que nosotros manejamos un poquito lo que es el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Usa para cortar FOMI, claro. Sí, que le, se llama Letras en FOMI y caja sorpresa. Ahí es donde les enseñamos a cortar FOMI. ¿Por dónde se da toda la información de los talleres? Por WhatsApp. ¿Por dónde se da toda la información de hormiguitas? Por WhatsApp. ¿Por dónde se da todo lo que la información? No, por WhatsApp no lo damos todo. Pues, o sea, vamos a empezar. Pero la mayoría. ¿De qué estamos hablando? Listo.
voy a hacer la que la quiero hacer de un piso de dos, de dos, de tres, de tres, de 20, de 20, alta como una torre, alta como una torre, grandototota, ancha, listo. O sea, yo acá les estoy haciendo esta versión medio pequeñitica y ustedes ya la hacen en la versión que se acomode al tamaño que ustedes quieran. Listo, chicuelos. Si ustedes, es, en vez de hacer esto, esta torre que les van a enseñar a hacer, la quieren hacer para primera comunión, entonces tienen que hacer con corazón. Esta es de primera comunión, ¿cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así que la quieren hacer para primera comunión? Esta no es de primera. Para matrimonio con corazón. ¿Dónde está el número de hormiguitas? En 1800 publicaciones, no es sino que ahí te metas. Publicaciones, o sea, al inicio de la página. Súper fácil de encontrar. No voy a desperdiciar todo esto, no empiecen a llorar. Todo esto lo usamos. Por ahí alguien me preguntó qué era, qué. Pues estos delgaditos, no, estos sí. Listo. Tengo dos. Que lo demás entregue en subasta, ¿no? Ani ya no tiene subastado. ¿Cómo que es esa grosería? Subásteme para que vea que ofrecen todavía, mi amor. ¿Arranco? No, pero una cosa oficial, seria, pero así me va a rifar por mil. Es que aquí no puede ser, porque aquí no es sino puras viejas. Pero y es que ¿para qué me está pues subastando? ¿Para trabajar o para qué? ¿Cómo así? Ahí sí me preocupaste. Mire, arranco la subasta. Chicos, pilas con el taller virtual de este sábado que es en vivo. Y recuerden que tenemos ya guardados 26 talleres virtuales. Ahora vamos a salir con la promoción de esta semana. Dice Mili, ayer la le quedó muy linda la cajita de 6 lados. Vio que sí daba, así como yo le digo. Y dice Jessica, doña Claudia, mi esposo está jalado de la risa con lo del palo. Bueno. Ustedes definen qué colores le ponen, si le ponen tapas, si no le ponen estas tapitas que yo estoy poniendo. A esto no lo voy a poner porque acá lo voy a tapar con unas flores. O le pongo también acá. Sea más difícil meter. Por eso lo hice así. Ah, pero entonces este también lo hice así. O le hago así. O le hago así. Ya lo hice así. Te voy a pasarlo para el otro lado. Le queda más difícil meter ahí. Pero. No, ¿qué hago? Rápido. No, ¿qué? Métalo por ahí. Ah, no, ya no. Ya tendría. Métalo por este lado. Bueno. Este es un palito de. Bueno, listo. Esta es la. Sí, sí, Mari. Yo también tengo la duda. Tengo la pa... ¿Qué pasó? No, madre, pero es que así nos demoramos más. Tengo la paloma. Y por ahí vi... Yo no voy con estas crucecitas. Subástele las manos y vea. Mari, mermale, por favor. Hay que mermarle. Yo no voy con esta crucecita, con nada de eso, pero se las voy a hacer porque es la primera comunión y ustedes ya la van a hacer. Vi esta crucecita que es así. Hay foamy dorado acá. Acá abajo. Entonces, es la cruz que pasa, es como una bolita a un lado, una acá y otra acá. Entonces se ve muy bonita, la verdad. Bolita, bolita y bolita. Bolita, bolita y bolita. En otros términos, es así. Dice Mayra, buenas tardes, mis queridas hormiguitas. Un gran abrazo desde San Juan del César, La Guajira. ¡Holi! Entonces así fue la crucecita que me pillé y estaba lo más de bonito. Oiga, oiga lo que dice Miguel, ya está Mili, le daña uno la mente. Arranque, que así como usan el face del esposo, demás hay varios hombres con cuentas de mujeres. Oiga, esta Mili sí es tremenda. Le dañan a uno todo el pensamiento. Bueno, no pi. No, yo la hago en blanco. Y ese allá no es dorado, ese que se ve. Bueno, no, yo la hago en blanco. No hay doradito acá abajo. Y para que Mari no suba por allá, vamos a hacerla en blanquito. ¿Está la calma? Dice. Dice, espérese que se me perdió. Decía. No, ya la hice. Doña Clau, cuando sea grande quiero ser como usted. ¿Y por qué? Super sentido del humor. Pero Sandy, cuando sea grande, porque vea, yo grande, grande no soy, yo soy bajita, yo lo que soy es muy vieja. Entonces, grande, ¿a qué se refiere? Ajá. Es la cruz medieval. Porque esta gente sí sabe cosas, nos siguen mandando estrellitas, qué rico.
Bueno. Trun, trun, trun. Pilas madre que Bruno se está moviendo ahí por si va a salir por allá. Listo, entonces esta, según ustedes, también la debo pegar en amarillo. No, yo la quiero pegar en blanco o en amarillo. En amarillo. Aunque yo, sí, porque todo en función de amarillo, que todo les quede bonito. Ay, miren cómo nos dice, hola. Hola, mujeres bonitas. Hola. Jamie Bustos. Hola. Bueno. Bueno, desde... Hola, hormiguitas, están muy lindas las palomitas. Saludos desde Santiago de Chile. Todo el mundo ama la paloma de la paz. Pero esto es de La Paz, yo puse en no, internet. Es que estoy diciendo, pues, paloma de primera comunión. Y me salió eso, esta fue la que me gustó y la imprimí. Pero ve ahí, me faltó un pedazo. A ver, que estoy leyendo. Dice, Ale, cuando termine este maratón, ¿con cuál sigues? ¡Ah! Yo sí quiero escuchar eso. Y no solamente escuchar eso, sino para cuando se va a comprometer. Espérate, voy a hablar con mi mamá. Pues sí, voy a hacer otro maratón. Para que vea que si va a hacer. Periberes. Amanecer ahí veremos, dijo el ciego. Ok. Así hemos estado mi mamá y yo y todo el día y aquí todo el día más emocionado. Bueno, y vamos a suponer que la persona que va a hacer la primera comunión se llama Martín o Mariana. Ah, bueno. No hagamos. Lo sacó por la fase. Yo ya voy a iniciar con los proyectos de Navidad. Mire, ya vea. Martín o sí, Mariana. Bueno, o Manuela. Manita. Como sea que se quiera llamar. Y si viene a morir vista para hacer todo con tiempo. Claro que sí, esa es la idea. Entonces acá voy a... Ahí están proponiendo qué grado. Ay, pero qué... ¡Ay, no! Yo había... Están proponiendo... No, se me olvidó. Tapo, seguro y candado. Madre, pero me presta atención un momento. Sí, yo le presto atención. No, no me quiere prestar atención. Habíamos quedado en que íbamos a hacer una semana de baby shower. También. Vea el que está... Miren, ahí pasó el que está moviendo todo esto. Pero no lo puedes tener y ya. Madre, pero tener... Si vos sabes que él va saliendo con las mismas manos que lo señala él, tiene el celular. Te estoy diciendo que tengas el celular con las mismas manitos que lo señalas, puedes tenerlo. Ay, ¿cómo suspiro? Y Mari solo se ríe cada vez que nos oye en este bochinche. Mejor. Bueno. Bueno, entonces sí, ya sí con entonado. No, que voy a seguir ni nada, ya. Por ahí están diciendo que de shower, están diciendo que de grado. Me lavo. ¿Qué hay por ahí redondo? Redondo, arriba sin fondo. ¿Qué necesitas? Tengo este pocillo, unas papitas, ese mío. Ah, eso es de allá. Ah, bueno. Patricia y se las acompaña atentamente desde Paraguay. Un abrazo. Vean, les recordamos que en Paraguay, en Argentina, en España, en Honduras, en Costa Rica, ustedes desde cualquier parte del mundo pueden tomar nuestros talleres virtuales que son maravillosos. La verdad que sí. Y este fin de semana, o sea, este sábado, tendremos un taller con globo burbuja, cómo meterle cositas, mecatina, bueno, nosotros decimos mecato, papas, dulces, peluche. Hola, mis inspiradoras, dice Sandra Milena. Qué hermoso eso, pero qué hermoso que nos diga. La verdad me impulsa a seguir adelante y pasar momentos de alegría. ¿Te gusta la notica que te envía el WhatsApp? Mandan mensajes tan hermosos todos los días que no sé cuál de todos es, pero es que son divinas las cosas que nos escriben. Ya sé, ¿cuál de las dos risas le gusta más? A ver. Bueno, miren pues. ¡Ay, Mari! ¡Ay, qué pasó! Palito urgente. ¿Quién está? Vale, entonces para este tengo la paloma, la cruz y la inicial de la persona que va a hacer la primera comunión. Palitos, porfa. ¿Cómo se va viendo? Se va viendo muy lindo. Muy lindo. Madre, pero es en serio, es en ironía, no me gusta. Pero ¿cómo que? No, no, ¿cómo madre? Vas a creer? No. Usted sabe que yo, para decirle... Venden 800 mil
Nanita, pero es cantidades diferentes de flores. Mari corrió allí para la floristería de la esquina y les alcanzó para esto. Tenían estas florecitas. Entonces, ¿qué se supone? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita pego esto. Voy a empezar. Que sí nos quiere mucho. ¿Quién? Pues Sandra, que nos acabó de decir inspirados. Vamos a empezar a meter ramitas, vamos a empezar a meter florecitas de lo que ustedes encuentren, de lo que vaya a ser la decoración, no solo las flores, las hojitas, con las hojitas también después vamos a rellenar, que esto les quede bien hermoso, unas para adentro. Todos los que saben hacer arreglos de flores saben que hay técnica para todo. Yo acá las estoy poniendo simplemente para arriba, para abajo, unas más larguitas, normal. Las hojitas también se las voy a meter. Ale, que yo qué buena idea, porque de pronto con esto pueden hacer para más grande con flores, no solo con esta ramita, sino con flores. Espectacular. Dice Osiris que también se le puede colocar espiga de trigo y uvas. Claro, claro. Ustedes pueden decorar con lo que ustedes deciden hacer su primera comunión. Ellas no, pues las que van a decorar, porque yo no creo que ellas. Muy lindas, valió la pena la espera. Vio, yo les dije. Eso me gusta. ¿Qué cosa? Les gusta mi sonrisota. Pero vale, les voy a contar este chiste. Sí, estas son naturales. Ani, ¿puedo contarles este chiste? ¿Y es que usted cuándo acá me pide permiso para contar esos descaches? Nunca. Ah, bueno, entonces ¿por qué me está pidiendo permiso en este momento? Porque hoy amanecí así, toda tumbada. Qué rico. Listo, ¿cómo les parece, pues? Ojo, tienen que tener muy buena imaginación. Tienen. Mari se llevó sacar esa de las matas de la casa. Dice, wow, me encantó. Tomaré la idea desde España, deseando seguir aprendiendo con ustedes. Eso, Jolie, así es la, así de eso se trata todo esto. ¿Cómo va quedando? Muy lindo. Muy lindo. Ya ustedes deciden. Espere que le falta, me falta ponerle, pero voy a poner esto. Les recordamos, eso puede ir así, pueden hacerlo del tamaño que deseen, pueden ir así aplastaditas acá. O sea, ya el diseño ya es creatividad de ustedes. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que nosotros en un video les damos las ideas. Esta decoración, si es centro de mesa, ¿la deben hacer qué? Por lado y lado, que fue lo que dijo mi mamá. Sí. Ahora, hágalo por otro lado, que la miré como no me pongas a hacer eso. Pero debe ser por lado y lado. Debe ser por listo. Lado y lado. Entonces, ustedes acá ya definen qué tan alta y cómo van por a jugar. Por lado y lado, y teniendo en cuenta que este palito va aquí a la mitad, entonces. No se va a ver, no tengo la pinza, pero bueno. Muy preparada. Más preparada que un cumis. Están diciendo que valió la pena, que ese trabajo está muy lindo. Y Mónica también nos mandó estrellitas y esto está muy emocionante. Ya se las voy a poner de frente. Entonces ustedes ahí definen cómo quieren. Eso pregúnteselo. Vea cómo va quedando. Y ya le vamos a poner. Ay, no, pero si nos dicen muchas cosas bonitas. Hermoso, dice Rosa, hermoso, porque cada día hay un like de ustedes, me alegra mi día, yo las adoro, gracias por ser tan bellas. Esa Rosa se pasa con nosotros. Estoy emocionada para poner el pesebre que rompió. Entonces están diciendo que qué bonito. ¿Por qué ella está hundiendo con un palito antes? Porque ella le puso fome acá. Y porque esta flor está más, muy delgadita. Más delgadito el palito. Entonces no le... Y no la hice sobre oasis. No la hice sobre oasis, sino sobre icopor. Listo. Dicen que está quedando muy lindo, qué lindo, qué hermoso, solicitan un chiste, me suplican por un chiste. Dijimos que no le íbamos a poner el ojito a la paloma. Pero le hemos dicho, Alexandra, y la respuesta te la di a ti solamente hace como ya 2 horas 1000 veces, por Cristo resucitado. Bueno, no. Gracias a Dios, es por Cristo resucitado. No, pero es que Alexandra siempre me la vuela. Ella es, es una de las que me frota. Y hace que mi bello genio aflore. Ay.
bueno, entonces dice así. Oiga, mi flor favorita, por ejemplo, es, a ver si mi mamá se acuerda cuál es mi flor favorita. Qué mala madre. Pero si todavía no me deja, apenas estás preguntando. ¿Cuál es mi flor favorita, Claudia Isabel? Se llama... ¿Cómo es que se llama? No, pues, pero te estoy preguntando. ¡Ay, qué mala madre! Se llama... Hortensia. Dice Joana, les pregunto que si se le puede poner al niño en la parte de abajo y que la niña se le puso flores con las que se puede poner. Me dicen, por favor... Joana, usted puede hacer maravillas, pero maravillas, con esa decisión que usted tome. Es más, yo tengo allí la niña, ¿se acuerda? No podemos poner la niña en la primera comunión ahí. Pues es que como era de paloma, pero de poderse poner. Pues le cambio la paloma por la niña. No, dejando la paloma. Paloma y niña. ¿Por qué no? Paloma y niña. Pues ensayamos a ver cómo se ve. O sea, ¿en serio paloma y niña? Pues, si quiere. Vea, Marisol, yo propuse que un girasol, me dijeron que no, que los girasoles no salían en esta ocasión, entonces yo soy muy obediente. Ah, pero yo digo que uno, la verdad, muchachos, uno se debería poner lo que le dé la gana. O ustedes qué opinan, o sea, creo yo que no debe haber una regla, hombre, para lo que es esto, o sea, para es que es, sí, es que la decoración de uno, la fiesta de uno, pues están hablando en cuanto a ustedes, sí. La M, porque es que la niña que está haciendo la primera... Ah, yo creo que ella dice es como por Mariana. la muñeca, que vos decís poner la muñeca. Claro, creo. Gloria, se puede cambiar el color. Yo, por ejemplo, yo lo haría, yo le metería como las flores fueron así. A mí me parece que está... Muchachas. Lindo. Pero ustedes pueden trabajar con el color que ustedes... Pero ¿cómo que se puede cambiar el color? O sea, que si ustedes no tienen este foamy, este color, y el cliente se los pide morado, ustedes dicen no, porque yo lo vi en amarillo. No, es que esto es para que ustedes lo hagan del color que quieran. Bueno. Lindo, lindo. Marisol está diciendo que ya se siente capaz de hacer dibujitos. ¡Eso! Aleja un poquis, pero llegaste. Bueno, chicos, y así lo van a llenar hasta que quieran. Por ejemplo, yo me imagino esto con hortensias aquí bajitas y unas blanquitas de estas subiditas, que son mis flores favoritas. Eso se debe ver espectacular. Miren, sí, así. Pero miren esa, pero ¿qué otro color entrenosa? Dice mi mamá, por ejemplo, esto mismo con esta niña o el niño que les voy a enseñar a hacer en otro live. Ay, no, muy linda. Entonces, miren, para centros de mesa, sencillísimo. ¿Cuánto nos demoramos haciendo esto? ¿No les parece muy, muy, muy fácil? Vea, ya lo llenan más, ustedes deciden con qué flores, y ahí están sus centros de mesa, espectacular. Demasiado lindo. La letra del niño, de la niña de la primera comunión, divino, o un letrerito que diga mi primera comunión, o sea, ya ustedes van a jugar. ¿Vamos a seguir con otro proyecto? Hágale, claro. Llevamos entonces... La tarjeta de invitación... Y llevamos un centro de mesa hermoso, sencillo, todo de paloma. ¿Cómo va la cosa, madre? Lindo, le recuerdo que esta está en el otro video. Esta ya la hicimos. Ahora miren lo que tengo por acá. Espérenme. Ya dirá, sí, están diciendo que el Facebook no está notificando. Ay, pinche. Bueno, entonces miren pues con lo que vamos a seguir. Espérenme, yo. Vamos a ver, esto estuvo muy bueno. Porque la verdad, yo te quiero decir una cosa, mi amor. O sea, reemplazaste por días que no estuviste. Ah, eso es para que me sigan haciendo bullying. Síganme haciendo bullying. Listo. Tengo acá. ¿Qué tienes? Un frasquito. Perdón. Ustedes. Van a conseguir los frasquitos de lo que ustedes quieran, puedan, tengan, ¿sí o no? Acá en este momento solo tengo con la tapa negra, pues evidentemente si se lo consiguen con la tapa blanca, plateada, dorada, mucho. Viene de todos los colores. Exacto, es porque acá en el momento solo tengo negra y solo tengo esta, pero la idea es pues muy sencilla. Esta idea es súper, súper, súper sencilla. Tengo maticas en la boca. Es que yo no sabía que... Pues yo hasta donde tengo entendido... Esa no se fuma. Esta que no se fuma, pero no es esa. Ella es tremenda. Vean pues,
Entonces, para este frasquito voy a usar el molde de la paloma que tengo, que saqué en otro tamaño, más pequeña. Entonces vamos a trabajarla. Y miren qué lindo en conjunto se ve esto. Se va a ver, por ejemplo, la tarjeta de invitación así, el centro de mesa. Este frasquito puede ser recordatorio. Claro que sí, es que la idea es que trabajen como en juego todo. Si van a hacer florecitas, todo con florecitas. Y si y manejan las tonalidades en diferentes colores. Uno casi siempre juega entre 3 y 4 colores. Entonces volvemos a lo mismo, saco de acá las alas. Gloria, nosotros el año pasado hicimos unos faroles hermosos, ¿no es cierto? Sí, señora. Hicimos, no, el año pasado hicimos muchas cosas de Navidad muy hermosas. ¿Y cómo le parece esas diademas que fueron un hit? Esas diademas fueron las... Muchas hormigas vendieron muchas. Pero madre, lo que fue las diademas y los faroles sí fue un hit para las ventas de las chicas y de los chicos. ¿No? Sí. ¿Qué pasó, muchas, madre mía? Muchas dijeron que muy bien, que les había ido muy bien. Bueno, entonces miren, acá la estoy haciendo, versión más pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este frasco? Súper sencillo. ¿Qué tal, madre, quedó el centro de mesa? No, mi amor, la verdad está muy lindo, está hermoso. Está, mejor dicho, espectacular. Si ustedes quisieran, en vez de esto, quieren jugar con otra cosa, pues entonces en vez de palomitas y todo eso, le pueden sacar estrellas desde, así también desde los lados. Esto debe quedar muy bien. Pero es que está demasiado sencillo. Es muy lindo. O sea muy fácil de hacer. Es muy fácil de hacer. O sea, lo puedes embalar a uno rapidito para una decoración. Exactamente, esa es la idea. Bueno, entonces acá en esta pequeña se ve. Se ve, sí, se ve, claro. Vamos a hacer acá esta pequeña. Esta es para la botellita. Miren que la paloma llevó la misma secuencia siempre. Miren lo que dice Catherine. Yo vendí faroles y con las ganas se llevé a mis hijos a ver Encanto así. ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Ay, me encanta escuchar eso! Eso sí que me gusta escucharlo. A Graceli, mire la pregunta. Ay. Los niñitos hermosos siempre hacen cosas hermosas. Solo quiero saber qué color de cabello usas. Me encanta. La verdad es que como Ani fue hecha con tanto amor. Yo fui un rapidín, pero el pelo me salió hermoso y natural. Salió hermoso. Muchísimas gracias por las estrellitas. Me encantan las estrellas. Yo fui un rapidín después de ver La Ley del Monte, pero mi cabello es natural. Mírale. Rapidín, no creo, pero. Disfruto. Ay, ya, mucho. Ay, no. Ya, no más. Uy, no. Muy bien. Vea, todo lo que hacen les queda hermoso. Ya les voy a mostrar este tamañito de paloma comparado con el otro. Tip, por ejemplo, para ustedes vender, cuando ustedes trabajan bien bonito en las fiestas de sus niños. Miren, los invitados que van a hacer, les van a solicitar. Miren, la misma paloma, perdón madre que te interrumpí ahí, la misma paloma en diferente tamaño. Hermosa, ¿no? Todo. Entonces, vengo acá, bien hermosa, bien juiciosa. Si tienen esta cabullita, acá mi mamá me sacó una mecha de cinta, pues la cosa más humillante de este mundo, la miseria de cinta, que me sacó un pedacito. Yo la quería más como de velito, así como transparentosita, pero no, uno tiene que dejar acá, bueno, que lo humillen. Alberto se puso candente, dice Yamil Alberto Cuervo Ocampo. ¿Qué dice Yamil Humberto? Ale, todo lo que haces es hermoso como tú. Ay, gracias, salgo a las 7, ¿no? Danita, es que usted no se tiene que imaginar a su mamá en esas, usted haga las suyas, no crea imaginación, mejor disfrute usted. Ay, bendito, ¿de qué estamos hablando? Nanita. Bueno, entonces acá vamos a hacer... Es que lo que uno envío no le están llegando las notificaciones. Ay, qué piedra. Listo este nudito. Bueno, ahora lo pego. Guardé acá. ¿Qué guardaste? Cuidado, se les cayó eso. Vení.
Vení. Tiene mi mamá acá. Yo también tengo palomitas. Eso te iba a decir, ¿no tenés una palomita? Sí. Ah, o esta espiguita. O la espiguita. O la palomita, ¿qué hacemos? Dale, busco una palomita. Hagámosle con esa espiguita, hagámosle con esa espiguita. Bueno, entonces guardé acá unas de estas florecitas, de esta vaina, no sé cómo se llama esa mata. Y antes de meterle silicona, entonces sí, le pongo esto acá. No, pero la verdad es que qué trabajo tan bonito. O sea, ya con eso ya usted se hizo la semana. A mí no me sigan pidiendo semanas de nada, que vea que yo sí les hago las cosas. Mija, es que usted sí, definitivamente. Eso se llama fo. ¡Uy! Ah, no, eso es otra cosa. Eso... Bueno, sigamos. ¡Sigamos! Y entonces, ustedes le hacen ahí el moñito como ustedes quieran, les guste. No, como quieran, un moñito bonito, decente. Es que yo para hacer moño, sí. Vea que no llama follaje, que llama soliaster. No, es que ella es tremenda. Candelita, cortecito en pico, candelita, bien bonito. Todo muy bien hecho. ¿Listo? No. ¿Qué no aclaré más? Ana María, gracias, gracias. Yo tengo una semana de... ¿De qué? Iba a decir una cosa, no. Hay que pensarlo. Ave María. Qué dulce real. Desde Ecuador, Irene, saludos. Ahí les estoy diciendo, desde cualquier parte del mundo se pueden inscribir a nuestro taller este sábado a las 2 de la tarde, que les vamos a enseñar a meter cositas en el globo. Estas tijeras. Es que estas son mis tijeras de foamy, chicos, entonces por eso no me cortó. Pero le ponen candelita, cortan en B y, como dice mi mamá, candelita. Y hermoso. Todas, pero y tengo bonita acá esta, porque le voy a poner... La voy a... Ella está pidiendo muñequitos de encanto. Eso no los he hecho. Y... Oiga, ¿será que este sirve? Lo que dice Milena. Léelo lo que dice Milena. ¿Qué dice? ¿Qué creatividad tan bárbara? Entonces ponemos acá mi primera. Ay, Dios mío, esa risa. No, es que Ana María dice, no es una semana de vacaciones, es una semana de cajas. Es que yo tengo todos esos talleres. Mari, me prestas las tijeras verdes de mi mamá, que pregunta, sí corta, no esas azules. Ale, una pregunta, ¿se podría hacer también en frascos de compota o una idea por claro, y ahí ahorran? Claro. Obi, microbi. Y ahí ahorran. Esto ya lo llenan de dulcecitos y cositas varias. Ay, qué lindo. No se dice cositas varias. No puedo decir eso en vivo porque me quitan el video. De pasión, tú conmigo, yo contigo. Dice, ay, no, también es usted, desde Soledad, por compartir. Dice, desde Soledad, saludos, gracias. También es ustedes que comparten sus conocimientos. De pasión. Y eso que no les compartimos todo lo que sabemos. ¡Ay, Claudia! Pero yo no he dicho nada. Bueno, tarjeta de invitación. Centro de mesa y frasco. O sea que no les voy a enseñar a hacer esto. No. Mírenla. A ver, yo la enseño a hacer. Vea, quieren que siga, es que está muy largo el video. Sigo. ¿Qué les pareció este madre? Está hermoso, hermoso, de verdad que es muy lindo. Están diciendo que este. A ver, vamos a tratar de hacer un último proyecto. A corrar, pero si sí me va a quedar el live, como usted habla, el proyecto, como usted habla, entonces sí. Tengo acá. ¿Qué tienes ahí? Muy pocas ganas de hacer esto. Entonces, diga, porque mi mamá me retó y si no. Vea, porque mi mamá me dijo esto, porque mi mamá cree que yo no voy a ser capaz. Yo no he dicho. Vea la risa, ella está feliz. Porque voy a tirarme en este live. No, le va a quedar muy lindo. Todo se ve súper espectacular. Tres regalos con un solo tema.
Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ahí está, 25 las tres ideas. Ahí está compensando lo de toda esta semana. Cuatro ideas, cuatro días, madre. Oh. Definitivamente, es que usted se ilusionó. Esta sí fue la semana de primera comunión. Uy, mi mamá es tremenda. Sin palabras. Valió todo el bullying que se le hizo para la semana de la primera comunión, gracias a él. Bueno. En el frasco también se pondría la tarjeta de invitación. Sí. Pues madre, según vos, tu explicación es como dejarle este espacio. Y de acá sale la otra. Como que quede acá redondito. Acá y acá. Sí, puede ser. Y entonces. Sí, puede ser, claro. Ahí, a la mitad de este, así. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mira. Yo la veo muy ancha, pero así. Ahí. Ahí. Un cáliz. Claro que sí. Es que miren. Nosotras. ¿En serio quieren que les enseñe a hacer el pinche cáliz? No, es. Nosotros no somos muy tradicionales. Sí, nosotras somos más. Somos alborotaditas. Entonces, por eso es que nosotros no manejamos esto. Pero uno. La idea es con placer. Te quiero la paloma, doña Claudia. ¿Cuál de todas? No, no, qué gente, qué gente. Qué cosa tan impresionante. Ah, ¿qué vamos a hacer? Ah, pero ya se escriben, yo leo. No, y usted feliz leyendo esas cosas. A ver, pues. Entonces, ¿qué, madre? ¿Usted qué estaba ahí? ¿Quedaron contentas con la semana, perdón, con el proyecto de hoy? Están felices porque la verdad, los proyectos todos han sido muy lindos, muy buenos, ha sido muy claro todo, maravilloso. A ver, sigan. Tus besos fríos como la lluvia. ¿Qué estás haciendo ahí? O sea, viene doble, entonces estás haciendo el otro lado. Estoy tapándole la boca a mi mamá. Esa es mi hija. Chinga. Vea lo que dice Sara. Saludos desde Japón. ¿Desde dónde? Desde el Japón. Yo no sé cómo saludarla así, amiga. Así, no, ni vos tampoco la vas a saludar así. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. Que la paloma de Ale quedó muy hermosa. Yo pensé que le iban a decir Ani otra cosa, no paloma. Pues le iban a decir también otra vez bien hermosa. Bueno. A ver, pues, sigamos leyendo. Vea qué buenas ideas tienen. Se desquitaron con lo de ayer. Si es que ayer que los dejaron plantados. ¿Y qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Que no pudimos hacer tanto en volar. Queremos ver qué es lo que Ani está haciendo. Muy bien. Claro, vea, mire que si el frasco también se puede entregar con agua bendita. Claro, ustedes pueden entregar. No, yo se la santifico yo, que quiera. Bueno, listo. Es que es más, si ustedes en vez de hacer estos centros de mesa para primera comunión, ustedes los pueden convertir en grados y ya. En lo que sea. En lo que ustedes quieran. Es que eso lo de menos, lo pueden convertir en lo que ustedes quieran. Es que Ale, me pidieron una vez Fénix y no me he animado a hacerlo. Ni inicial, ni eso es muy difícil de hacer. Esa sí no me pida que se la haga, mija. Entonces, ¿dónde va unida madre acá? Ahí, ya, ahí está. Entonces ya la paso al FOMI. Ya lo. Pero entonces el circulito es acá, o no le hago círculo, no le voy a hacer círculo, le voy a hacer las alas. No quiero que se vea porque se va a ver la bolsa. Bueno, entonces, tengo el molde, supuestamente. Vamos a empezar a quitar cosas. Muchísimas gracias y mandarles cositas, eso es muy emocionante. Y dice así con entono. ¡Ey, pilas pues con el taller virtual del sábado! Eso por un lado. Y por otro lado, ahora vamos a sacar una nueva promoción. No se la vayan a perder.
esperando. Mil gracias por estas ideas, me regalas. Pero sigo. Siga, claro. No, paren, sigue, no. ¿A quién le acordó eso? No, que iba a decir que si la hacía por partes, pero no voy a poner las alas sobre esto. Pues solo la brillante, la grande. Solo la grande, la de atrás no. Porque es que se necesita que quede finito. Pero solo le voy a poner la doble grande. La pequeña no, ¿o qué decís? ¿Y usted le va a poner doble no, o lo va a dejar así? Lo voy a dejar así. Muy blandengue. Yo ya que queda blandengue. Pero es que es como un... un cuchiflí ahí. A ver. Vamos a mirar, vamos. Yo ya que llaman. Me provocas cada vez que tomas tinto. ¿Quise? Bueno. O sea, es que antoja, ¿no es cierto? Es que aquí el cafecito sí es lo más delicioso que hay, que está acá. Caliente. Si no está allá. A ver. ¿En qué quedamos? ¿Lo va a hacer así solo o lo va a hacer doble? Solo le voy a hacer el ala gruesa, el ala grande. Virtual este sábado a las 2 de la tarde para meter cositas dentro del globo burbuja. Carmen nos está hablando desde Ecuador. Muy emocionante desde tantas partes. A mí no me gustan los lives tan largos. Ah, bueno, entonces cortamos este. Sí, dejémoslo así. ¿Ustedes qué dicen? A ver. Sí. ¿Se necesita el otro? No, porque le pongo el ala acá y lo pegamos de acá. Oiga, Diana Gómez, es que este es el mejor live de todos. Madre, y sí, porque es que esto va acá. El peso de lo que voy a poner, ¿no crees? Ana María dijo, no siga. ¿No sigo? Ah, bueno, que no siga. No tengo que cortar esta porque estoy manejando el mismo molde. Entonces, es esta para acá y esta para acá. Entonces, el lapicero que lo hizo. Pobre Vane, apenas llegó. Vane, le aconsejamos que se... Esta es así, entonces es así. Le vamos a aconsejar a Vanessa que se desatrase. A ver, siga. Desde Los Cabos. Mi mamá dice que debería hacer esta en doble, porque sí está muy... pero yo no, como hija rebelde, y eso que no soy adolescente, no lo quiero hacer así. Usted pasó por eso ya. ¡Ey, madre! Acá. Entonces vamos a ponerla de los dos lados. Mira, que saludes, están diciendo que saludes desde Curazao. ¡Ay, qué rico! Madre, y una cintica más delgadita para el moñito de este. Una cintica. Hágale un moñito con fondo. Para yo no moverme en estos momentos. Y esta de acá viene siendo. Que no. Ya le dices que no puede ser. De qué tarde. Ya Lisa, pues le aconsejo que se desatrase porque el video estuvo muy bueno. Ya le voy a mostrar todas las cosas que hicimos. Mejor dicho, Ani se lució. Lo que no hizo en estos días, se lo devolvió con creces hoy. Vea, así le manda saludos desde Támesis. Uy, hola. Gracias. No, pero María Daños ha tumbado 20 cosas en un segundo acá en un instante ella. Marisol, excelente. Haga cajas. Mejor dicho. Tun. Listo. Entonces acá está esta vaina. Oiga, Cecilia, es que, hola amiga, soy de Ecuador, enséñame mi muñeco que se llama Flim Flim. ¿Y cuál es ese? Tengo esta bolsita transparente. Tengo esta bolsita transparente que es Pepe. Tengo estos dulcecitos que me gustaron como por el color. Generalmente para las primeras comuniones usan es más que todo almendras y cosas por el estilo. ¿Que tengo las manos sucias y estoy cogiendo esto con la mano? Sí. ¿Eso se debe hacer? No. ¿Quién se va a comer esto? Yo. Yo veré. Perdón, pero es que después dicen, ay, cochinas, que eso no se hace. No.
que yo le quiero buscar pepitas blancas o el color que sea, ustedes definen. A mí estos dulces me parecen espectaculares, entonces como esto yo sabía que le iba a meter mano así sin guante y sin ir a lavarme las manos ya, entonces por eso tomé la decisión de poner estas, porque estas son las que ya nos vamos a comer. Pero ustedes van a hacer esto con todo el aseo del mundo, ¿ok? Almendras es pues lo que más usan, pero con todo el aseo del mundo, ustedes van a elegir lo que quieran poner. Voy a amarrar esto con... No hay, vamos a coger esta de acá. Pues yo no sé quién es ese mancito del que están hablando ustedes, chicas. Tengo este cinta papel. No está bien juiciosa. Bráquete. Y este es el que vamos a poner en la parte de adentro de este que estamos haciendo. Si quieren, vuelven y le hacen el... la sombrita, eso es pura decisión de ustedes. Volví. Vea que es un payaso. Ay, yo el ni payaso lo conozco. Pimpín, el que le hace así a la nariz. Pimpín, ¿qué? Es un payaso. Ese no es Pimpín. Madre, yo creo que estás hablando del que no es. Estoy diciendo que no es. Sí. O sea, me lo inventé pues yo. Sí. Es muy bonito junto con los amigos. Ah, no. Si todos lo conocen, menos nosotros, ya el problema está muy loco. ¿Y en qué momento hiciste eso? Mientras me fui. Miren qué bonito. O sea, qué desquitada se pegó a Inés en este día. Pero van. El retrato de todo el bullying que te hice. Retráctense varias, porque me bullinearon feo. Lamento decirles que salió un amigo de cuatro patas. Yo, el payaso Plim Plim se pinchó la nariz y es el que yo digo. Yo sí es el que yo digo, el payaso Plim Plim se pintó la nariz. Pero ese es el que con un estornudo hizo fuerte a Chis. Yo creo. Entonces lo conocen. Estoy por pensar que sí lo conoces. Y con una perforadora le van a hacer... ¿Qué pasa la perforadora? Si la tiene en la mano, si no, no. Con una perforadora le van a hacer un huequito bien lindo. ¿Perforadora? Y le van a poner el tuntún, el moñito. Y se mató. Oiga, madre, lo que están diciendo. Se lució, Ale, se lució. No tan exagerado. Es que volví. Ya le pueden poner una cintica, pero de tela bien bonita. Yo acá es porque vea, no sabía si iba a ser este. Que dice María que es desde Argentina, desde cualquier lugar del mundo. Recuerden que ese es un hormiguero mundial. Simplemente pagan por PayPal y pueden acceder a todos nuestros talleres. Vea, esos talleres virtuales son espectaculares. No, no lo voy a hacer. No. Ay, no, la verdad que sí está muy lindo. Entonces yo, por ejemplo, le pondría cintica amarilla para hacerle honor a todo lo que se hizo, Ángel de los Mosos. Les enseñé a hacer tarjeta de invitación. Se les enseñó a hacer este dulcerito. Se les enseñó a hacer este que también puede ser de recordatorio, espectacular. Y se les enseñó a hacer... Es que cuando llegué para el valle. Y se les enseñó a hacer este centro de mesa. ¿Cómo ven todo? ¿Cómo ven todo? Chicos, es que no le puse otra cinta porque no tengo acá la mano. Es lo único que conseguí rapidín, pero ustedes ya lo sellan bien nice. ¿Cómo les pareció todo? Vane, para el taller para el valle, pues le digo que todavía no hemos podido ni desempacar, que apenas llegamos. No hemos desempacado y todavía estoy mareada. Llegamos de Cali a la, como a la 1 de la mañana ya, de dar talleres. Chicos,
todo esto lo pueden modificar, todo lo pueden hacer con colores de su gusto, como ustedes quieran, las ideitas están acá. Las flores pueden cambiar. Todo puede cambiar, todo lo pueden modificar, o sea, ya están ustedes, que esto quede hermoso, que se vuelva magia, que se vuelva arte, que yo quiero hacerle la boca y los ojos a la paloma, le hacen, y que le quieren hacer barros, y que le quieren hacer es, hágale, y que lo quieren hacer palomo, hágalo, pueden hacerlo, o sea, ya, cero enojo. Cero enojo, mañana venimos queriendo Dios con otro live de primera comunión. ¿Qué dijeron pues? ¿Ah? Están espectaculares, de verdad que te luciste, mi amor. Chicos, pilas, este sábado tenemos taller virtual de globo burbuja, cómo meterle cervezas dulces, cómo meter peluche en un globo burbuja, vale solo 30,000 pesos. Pilas, información en WhatsApp. Recuerden que tenemos 26 talleres virtuales disponibles, los cuales pueden acceder, ustedes nos escriben al WhatsApp, todos tienen un precio diferente y ya, lo compran y pueden ingresar. Muchísimas ¿entendido? Gracias. Siguen mandando estrellitas, qué emoción, niñas. Y ahora vamos a subir la nueva promoción. Recuerden que los estamos preparando para Amor y Amistad. Ahora viene la nueva promoción para Colombia. Chaolín, como dice Benjamín, Chaolín Pingüín, bye, chao, bye, bye. Chao, chao.